Hola, bienvenidos a esta retransmisión especial aquí en nuestros estudios de televisión, en Radio Buñol Televisión. Arrancamos con un programa especial en el que vamos a tratar lo que nos espera este fin de semana. Bueno, pues un fin de semana muy musical y sobre todo pues muy buñolense. El viernes vamos a tener el concierto de la Sociedad Musical La Artística, todo en el Auditorio de Buñol, y el sábado concierto de la Banda Sinfónica del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol. De ello vamos a hablar aquí, en estos estudios, y tenemos a sus protagonistas. Le damos paso. Hola, Francisco Blasco, presidente de la Sociedad Musical La Artística de Buñol. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Luis Payás, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Buñol. Buenos días. Carmen Zanón, también nuestra presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Buñol. Buenos días. Buenos días. Y, como no, a Rosario Pardo, presidenta del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues a todos bienvenidos y la verdad es que estamos de enhorabuena. Vamos a celebrar unos conciertos muy esperados para todos los amantes de la música. Y qué mejor opción también, Juan Luis, vamos a arrancar contigo, que hacerlo pensando en nuestra Asociación Española contra el Cáncer, que tanto queremos en Buñol, que lógicamente con la pandemia no han podido salir a recaudar, y que estos conciertos van a tener su momentito especial para que todo el mundo que entre pueda donar algo para que vaya a investigación, ¿no? Cuéntanos. Bueno, efectivamente, ha llegado el momento de poner este colofón a cultura a mano, con ese concierto importante tanto de la artística como de la armónica, y pensábamos que como pueblo solidario que somos, ese concierto pues debería de ayudar, ¿no?, a que la asociación del cáncer en ese sentido pues tuviese ese apoyo máximo, ¿no?, porque como bien se va a comentar, pues no se han podido hacer esos actos multitudinarios que ellos solían hacer, ¿no?, y que ponían a Buñol en ese punto de un alto estado, ¿no?, de colaboración en lo que es la lucha contra el cáncer. Entonces, qué mejor forma que con los conciertos de nuestras sociedades musicales. Desde el principio lo planteamos y enseguida pues vieron que la posibilidad era importante, y nada, agradecerles también esa actitud positiva en ese sentido, y nada, desearles muchísima suerte a las dos sociedades, porque como todo el mundo sabe, se está haciendo un trabajo brutal. Sí. No solo es el concierto, sino es la preparación de los conciertos, tanto desde la gente de la junta directiva, los propios músicos, el director, todos se está haciendo un esfuerzo tremendo para poder llevar a cabo estos conciertos, con lo cual yo creo que el esfuerzo que ellos están realizando, más el repertorio novedoso y de mano a mano, porque realmente claro, es importante el que están preparando, creo que vale el esfuerzo, y en este caso pues sumamos ese punto de solidaridad, ¿no?, de que se vea que realmente Buñol es solidario, que vengan a los conciertos, que van a disfrutar de como decíamos antes, un repertorio claro, excepcional de dos de las mejores bandas del mundo, como decimos aquí, y que además de que Buñol sea cultura, pues que también sea solidaridad, ¿no?, y que llenemos el auditorio en la medida de lo posible ese viernes 13 y el sábado 14 también, y que esos los conciertos a mano de cada una de las sociedades pues se llene, se disfrute, y si bien no podemos realizar ese mano a mano como lo entendemos, pero que la esencia del mano a mano esté ahí. Claro. Invitar a todos los literarios y a todos los feos a que acudan, a que escuchen a sus sociedades musicales, y por qué no, también a la otra, que es el momento claro, de disfrutar y escuchar música y de no quedarse en casa en ese sentido, y de escuchar a ver cómo está el litro, a ver cómo están los feos, a ver cómo porque realmente lo que ellos quieren es público, aplausos, claro, para que se refrende ese esfuerzo titánico que están realizando. Vamos a hablar con cada una de ellas, la parte del programa, la parte de calidad musical. Contigo sí que quería remarcar un poquito la logística, ¿no? Estamos en una situación pandémica, hemos desde el verano pasado sido líderes, ¿no?, en cuanto a organización de eventos culturales en el Auditorio de Buñol, ha ido magníficamente bien. Cuéntanos cuánta cantidad de músicos podemos ver en el escenario, y se seguirán, supongo, los mismos protocolos, tienes que apuntarte el nombre. Sí, realmente. ¿Cuánta gente puede entrar? El tema de los protocolos, obviamente ya todo el mundo prácticamente ya sabe cómo funcionamos en ese sentido, pues la toma de temperatura, claro, la toma de las personas, que haya distancia entre los grupos familiares y demás, uh-huh, todo eso ya creo que lo tenemos muy bien controlado. En cuanto al escenario, pues ha hecho un baremo más o menos, hablamos de 70, 75 músicos, dependiendo de si se utiliza piano, si claro, no, la verdad que es que eso ya ellos han hecho un trabajo bastante exhaustivo, y nosotros vamos a intentar en la medida posible cumplirlo, porque realmente cuando nos subimos al carro de hacer cosas con seguridad, entendíamos que si empezábamos en enero había que acabarlo desde el principio a fin, claro, dentro de esta circunstancia global que estamos viviendo, siempre estando a la vanguardia de lo que son esas medidas, ¿no?, en ese sentido. Claro. Por eso no me cabe ninguna duda de que han dado dos sociedades, van a cumplirlas perfectamente. Nosotros, por lo que es dentro del recinto, vamos a intentar que también se cumplan, y yo creo que ya el sentido común de las propias personas pues también sí, tiene que sumar mucho y colocarse donde se tienen que colocar, la mascarilla en su sitio, y nada, y esperamos y deseamos que el año que viene o dentro de unos meses pues estas
medidas se vayan poco a poco haciendo más laxas y que lleguemos a ese punto de normalidad que deseamos todos, ¿no? Y podemos hacer esos conciertos multitudinarios que todo el mundo queremos y demás. Pero mientras tanto yo creo que el esfuerzo que se están realizando, porque realmente hablamos de un concierto de una hora y media, pero los ensayos día tras día y que las medidas que están tomando cada sociedad en ese sentido, hay que apoyar ese esfuerzo y aplaudirlo, ¿no? Qué bien. O sea, que vengan. Y que donen. Hombre, por supuesto, en ese sentido. Además, yo digo que vengan, si tengo que donar 5 euros, pues dono 2,5 un día y otro día otro 2,5. Y voy a los dos conciertos y disfruto, escucho el litro, escucho los feos y música, la verdad hablamos de que es un lujo lo que tenemos en Muñol. Además que sí. Imagínate que fuera la artística o la armónica a una población de Muñol a hacer un concierto. Bueno, los recibirían como claro. con trompetas, que ha llegado una de las mejores bandas, ¿no? Nosotros los tenemos en Muñol. Además que sí, lo tenemos aquí. Muchas veces no lo valoramos. Si te parece, vamos a dar paso a las dos sociedades musicales, ellos son los protagonistas. Claro. Tenemos aquí a sus máximos representantes. El viernes en el auditorio, Sociedad Musical Artística, Banda Sinfónica. Francisco Blasco, cuéntanos desde cuánto tiempo hace que estáis ensayando, qué músicos, porque sí que es cierto que, bueno, pues con el tema de que no todos pueden, unos habrán ido a unos conciertos, otros se habrán apuntado para otros conciertos, ¿no? Así más o menos ha funcionado todo, ¿no? Cuéntanos. Sí, llevamos preparando estos conciertos desde hace un mes y medio. De hecho, ya los primeros ensayos que hubo, se repartieron los papeles, ya hubo un trabajo anterior incluso antes de los ensayos de logística, que es, pues ahora es mucho más complejo, porque estamos deseando que mano a mano tradicional, tú sabes que tienes todo el mes de agosto, claro. Y aquí teníamos que organizarlo entre todos. Al final, el objetivo era que eran 3 conciertos, 150 músicos y distribuirlo, claro, todo y que todos puedan tocar, tener su momento y verse. Claro, con todos los problemas que han habido, con toda la organización, cambios que han habido de fecha. Claro. Pero el objetivo era que prácticamente todos los que podían estar tuvieran un hueco. Uh-huh. Y con un trabajo incluso mayor que para un mano a mano, porque ten en cuenta que en un mano a mano son 100, el último fuimos 180, aquí están tocando 70, en el caso del concierto del viernes, que hubo hace uh-huh. 2 semanas. Sí. Y eso obliga a que todos los músicos, tanto profesionales como amateurs, tienen que cuadrarse. Es un trabajo mucho mayor, sobre todo para los amateurs, porque obligas a que el amateur, estar con 70, no tienes lugar donde esconderte. Entonces, todos tienen que defender su papel y están trabajando, creo que como nunca lo han hecho. Lo bueno que tiene todo este trabajo es que para el año que viene, que esperemos que podamos hacer mano a mano como toca, todos los músicos van a estar mucho más preparados y mucho más fuertes. Es un trabajo mucho más intenso. Las obras son complejas, son muy complicadas incluso para profesionales. Entonces, el esfuerzo que están haciendo los músicos este mes de ensayos es más que enorme. Es de agradecer y es de admirar. Claro. En cuanto al programa, cuéntanos un poquito la calidad de las obras que nos espera este próximo viernes. El concierto está dedicado a Piazzolla por el centenario de su nacimiento. Tendrá 2 partes, una de tangos, los más significativos de Piazzolla. Uh-huh. Y en la segunda parte, la tercera sinfonía de Berns, si no me acuerdo mal, que es Más de vientos, uh-huh. para tratar de cuadrar todo y que todos los que tocan tengan su momento bonito. Al final, una de las cosas buenas que tienen estos conciertos es que el está permitiendo también a los propios músicos lucirse y demostrar lo buenos que son, que muchas veces entre la masa no te das cuenta, pero ya el año pasado con los conciertos seguros y este año con estos conciertos se está demostrando la calidad artística de todos los músicos de Buñol. Claro. Eso es la parte positiva, ¿no?, que sacamos de esta pandemia. Siempre hay parte positiva, si no, claro, sería muy complicado. Hay que ver en este caso hay que ver el lado positivo. Ya claro, para el lado sí. negativo ya tenemos la tele todos los días. Todos los días, además que sí. Bueno, pues el sábado, Rosario, ¿qué nos espera? Centro Estudiantil Musical, La Armónica, Banda Sinfónica. Tenemos muchas ganas de continuar viéndoos. Cuéntanos. Bueno, pues el concierto del sábado, la verdad que lo hemos planteado como un concierto en el que pueda participar la banda al completo.
ha sido una llamada genérica a los músicos, quien tenga disponibilidad de recuperar, ¿no?, ese concierto, que es el concierto del reencuentro, claro, de todas las personas que están fuera y demás. Porque además nos parecía que es un poco lo que necesitamos ahora. O sea, desde la sociedad no hemos dejado de trabajar durante todo el invierno, se han estado haciendo conciertos, pero siempre en espacios interiores con la restricción, claro, de las agrupaciones pequeñas y demás. Y nos parecía que, bueno, teniendo en cuenta las instalaciones que tenemos al aire libre, que nos permiten organizar los ensayos con mucha seguridad, y la cantidad de tiempo, ¿no?, que los músicos están ya desconectados, nos apetecía mucho plantear un concierto para la banda grande. ¿No? También creo que el público está deseando volver a escuchar a su banda. Claro. Hemos disfrutado de conciertos fabulosos, de ensembles, durante todo el verano pasado. Descubrimos la Plaza de Armas también con otro formato de conciertos, y esto pues nos ha permitido aprender mucho y demás, pero ya creo que estamos necesitando todos esos conciertos, sí, de nuestra banda, banda, ¿no? Somos muy de banda, claro. Entonces el concierto, para poderse realizar con las restricciones que hay ahora mismo, que sobre el escenario tienen que estar a 1,5 metros, pues se ha planteado en las dos primeras partes rotando las plantillas para que todos los músicos puedan participar en el concierto. Y la última parte, que es un poco la más arriesgada, pues hay parte de las cuerdas que salen fuera del escenario para que haya algún momento en el que todos los músicos que han podido reunirse puedan estar tocando juntos y tengamos esa experiencia, ¿no? Entonces, en esa llamada que habéis hecho, ¿sí que habéis podido conseguir que vaya gran parte de la banda? ¿Sí que vamos a poder ver tanta cantidad de músicos, no juntos, pero sí en momentos determinados en el escenario? En la parte final habrá en torno a 100 o algo más músicos en el auditorio. Qué bien. Todo, como digo, con las distancias de seguridad pertinentes. Claro, claro. ¿Y qué nos espera a nivel de calidad musical? Es un programa muy mano a mano, muy de mucha calidad. Yo creo que, como comentaba Juan Luis y como comentaba Paco, no se ha renunciado en ningún momento. Hemos trabajado con muchas dificultades, pero no hemos renunciado en ningún momento a la calidad de los programas. Sin ir más lejos, el 24 de julio, bajo la batuta de Saúl Gómez, pues se hizo un concierto espectacular en el auditorio, en este caso formato de banda de 70-75 músicos, y con una calidad extraordinaria. El sábado el programa que nos espera es también un programa espectacular. Se estrenará en la transcripción de uno de los tiempos de la Tercera Sinfonía de Andrés Valero, y en la última parte, que se ha buscado música un poco que pueda atenuar, ¿no?, la dificultad acústica de tener los músicos a tanta distancia y demás. Claro. Se estrenará también en España una obra de Johann de Meyck, Ecos de San Marco, y se escuchará también Resonances de Ron Nelson, y bueno, y un pequeño detalle de Gabrieli, que es la obra a la que se homenajea en la Sinfonía de Johann de Meyck. Dificultad y espectacularidad. O sea, el programa que se ofrece al público es muy interesante. Como comentaba Paco, los músicos están trabajando muchísimo y esperamos al público, porque los músicos necesitan sentir también esa cercanía del público y necesitan los aplausos, porque llevamos ya pues 15 meses de trabajo incesante, pero con muchas restricciones y con mucha dificultad. Y bueno, estamos contentos del concierto que vamos a ofrecer el sábado. Nos parecía que era muy importante empezar a reconectar, porque para nosotros, para las sociedades, esto es algo básico. Estamos muy agradecidos a los músicos, a pesar de que, bueno, hay mucha gente que está de vacaciones este año, que se puede estar de vacaciones, hay mucha gente que está fuera, hay muchas personas que siguen teniendo mucha prudencia o por su edad y demás. Prefieren mantenerse al margen de los ensayos todavía y demás. A pesar de todo, el público va a poder ver una gran banda el sábado en el auditorio y se va a disfrutar de un concierto que va a ser espectacular y muy emocionante. ¿Y cómo están siendo entonces esos ensayos en los que, por primera vez desde hace mucho tiempo, como tú dices, están todos juntos? ¿Habéis visto besos, abrazos, llantos? ¿Qué habéis visto? Pues la verdad es que se vuelve a recuperar esa sensación, ¿no? Ese ambiente del verano, de agosto en Viachen, de ver gente que hace un año que no ves, de volver a poder compartir y comentar con los compañeros.
y también como nos está dando un poquito de tregua este mes de agosto, ¿no? los datos de incidencia de la pandemia y demás, la gente sigue siendo muy prudente, pero se está un poco disfrutando de ese reencuentro y de ese ambiente. Estáis en un proceso ahora, de seleccionar, ¿no? De disfrutar de directores de gran categoría. ¿Quién nos espera este sábado? Para el concierto del mano a mano, o para el concierto de este día, puesto que nosotros efectivamente estábamos inmersos en un proceso de selección durante este año y en este momento no tenemos un director titular, contamos con un director invitado que es Andrés Valero Castells, conocido por todos, gran compositor, gran músico y director. Y bueno, la verdad es que también tengo que agradecer a Andrés su disponibilidad y cómo se ha volcado en este proyecto, ¿no? Que cuando empezamos a hablar hace unos meses era un mano a mano y ha ido transformándose en diferentes cosas, pero bueno, ha compartido completamente y ha entendido lo importante que era para nosotros este concierto. Para nosotros es un concierto histórico y bueno, tenemos a este gran profesional y a este gran amigo también, ¿no? De Buñol también, bueno. para dirigir el concierto. Qué bien, estupendo. Bueno, pues todo suena muy bien, nunca mejor dicho, esa sonoridad que va a ser especial. Y bueno, pues turno tuyo, Carmen, cuéntanos, ¿cómo habéis recibido esta noticia de que pues todo lo recaudado en la puerta os ponéis y habrá la hucha y tal, va a ser para vosotras, para tu asociación, para esa fatídica enfermedad que desgraciadamente no se nos ha ido y que quizás la hemos tenido muy abandonada por el COVID, ¿no? Cuéntanos. Pues la verdad es que cuando Luis me llamó, me lo dijo, nos dieron la noticia, pues como con los brazos abiertos, la claro. Expresión así que decir, ¿cómo? ¿Unos conciertos en nuestras sociedades? Vamos a ver, digo, lindos y feos, hablando claro. la artística, la armónica, mucha alegría, porque escuchar un concierto de cualquiera de las dos bandas es un placer. Escucharlo en el auditorio, en verano, doble placer, o sea, vamos, dijimos, ay madre mía, qué ilusión, qué alegría, la gente queremos que vengan, que estén allí, por colaborar, sí, económicamente, porque la verdad es que la Junta contra el Cáncer este año pasado, 2020, y lo que llevamos del 21, se ha tenido que reiniciar de alguna manera, porque no se ha querido dejar los pacientes, se les ha tenido que atender muchas veces vía online, en fin, ha sido reinventar, como dicen ellos, y decir, bueno, el Ayuntamiento de Buñol y nuestras dos bandas, de las cuales yo me siento como buñolera, buñolense, muy orgullosa, porque hay veces que vas a ir, sí, el pueblo de la tomatina, y yo siempre digo, ¿y de la música? Hombre. Digo, porque en Valencia hay muchas muy buenas bandas, en muchos pueblos, pero yo me siento muy orgullosa y muy honrada de nuestras bandas, cada uno pertenecemos a la que pertenezcamos, pero escuchas un concierto de la artística, dices, ay, qué bonito, escuchas un concierto de la armónica, dices, ay, o sea, me encanta. Entonces, decir, bueno, el ayuntamiento ha tenido este detalle de decir, lo que se recaude, porque es entrada libre, ahí igualdad, que la persona que vaya, porque van a escuchar buena música, y a la vez, a ser muy solidarios como somos en el pueblo de Buñol. Eso es. Porque en otros años hemos disfrutado con otros eventos que de momento no se han podido hacer. Pues vamos a disfrutar con cultura, con arte, con nuestras bandas. Claro. Y encima vamos a ser solidarios con la Asociación Española contra el Cáncer, que en realidad lo necesita. Necesita ese apoyo económico, porque para muchas cosas hace falta. Y entonces le dije, bueno, madre mía, qué ilusión. Viernes, los feos. Sábado, los litros. Qué bien, qué ilusión. O sea, nosotros ya lo hemos recibido con una alegría. Qué bien. Bueno, pues que os hacía falta, ¿no? Lo que se recoja, claro. porque cada uno en su medida, yo estoy segura que la gente va a dar lo que pueda y más, va a ser muy solidaria, el que te dé un euro, porque te dé cinco, porque te dé diez, da igual, que lo van a dar con el corazón, sí. Y que van a dar cuanto puedan, y encima vamos a disfrutar de estas dos grandes bandas de música, o sea, es un fin de semana espectacular, completo y solidario. Y además buen tiempo también.
Pues entonces súper bien. Pues sí, sigue saliendo redondo. Y bueno, sí que me comentabas fuera de micrófono que, a pesar de todo, el año pasado todavía os galardonaron, ¿no? Sí, como pueblo más solidario en cuanto a la Asociación Española contra el Cáncer. Uno de los más solidarios de toda la comunidad valenciana. Qué y bien. Muchos pueblos muy solidarios. No nos podemos comparar, por ejemplo, con Gandía, que claro, tiene el número de habitantes. Claro. Pero que Buñol es que siempre se vuelca en todo lo que hemos hecho, en los años que lleva la Junta. Ya en Buñol hecha, es que siempre el pueblo se ha abocado en todo, en todo lo que hemos hecho. Si hemos hecho algún cáncer, claro, cena solidaria, cuestación, el año pasado hicimos lo que pudimos. Este año todavía no habéis podido hacer nada. De momento hemos hecho una rifa y otra va a ser para agosto. Pero bueno, ahora con los conciertos vamos a pegar, pero yo creo que muy bien. Qué bien. Yo creo que muy, muy bien. Pues el mes que viene, el mes de septiembre, si Dios quiere, alguna cuestación. Muy bien. El mes de octubre haremos un cáncer en las medidas que nos lo permitan. Ay, qué nos bien. Lo permitan. Muy bien. Y vamos, que la gente participe, porque también la gente se siente agradecida de poder participar, sí, de poder colaborar, de sí, poder ayudar. Todo el pueblo en general, cada uno en su medida. Sí. Entonces, pues estamos encantados. De claro la, que sí, a ver si terminamos bien. A ver si terminamos bien el año. Y despegamos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien, estupendo. Bueno, pues chicos, ¿alguna cosita que queráis añadir, alguno de vosotros en vuestra rama? Si no, desde aquí ya sabéis que Radio Unión Televisión os desea lo mejor. Aquí estamos para todo lo que necesitéis. Y bueno, pues muy agradecida a nivel personal de que se realicen estos conciertos, sobre todo solidarios, y de por ver a nuestras magníficas bandas en el auditorio, casi al completo, ¿no? Así que bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero puntualizar, claro, dar las gracias al ayuntamiento, sí, dar las gracias a las bandas y dar las gracias a Radio Buñol. Y que espero que asista la mayor gente posible porque va a ser precioso. ¿Cómo nos vamos a quedar en casa? Además que sí. Y que como decimos, seamos feos, seamos litros, hay que ir a ver a las dos sociales. A los dos. Hay que ir porque se van a dar dos grandes conciertos, claro, muy espectaculares, y donde se demuestra la calidad. Aquí vamos a demostrar tanto la calidad artística como la calidad personal que tenemos en este pueblo, que, como han dicho, somos de los más solidarios que hay en la comunidad valenciana. También, el esfuerzo de los músicos, hay que agradecer muchísimo que los ensayos. También. Yo sé que es muy pesado y organizar, y como ha dicho Rosario, las medidas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos mucho que agradecer. Además, que esta sí, circunstancia realmente es el momento de apoyar. Como bien decía Rosario, estamos en un momento de que todavía el caso de COVID es notable, pero hemos tenido un descenso, ¿no? Pero en ningún momento hemos dejado de hacer cultura. Y era importante que se viese que nosotros podíamos hacer cultura y hacerla bien, porque no podíamos dejar de ningún lado, ningún momento, de dejar de hacer cultura, en el sentido de que sabíamos que eso iba a ir hacia abajo, porque era un pico, iba a ir hacia abajo, y no podíamos dejar de que esa cuesta hacia abajo estuviese un poco vinculada a la no realización de cultura, ¿no? Porque el esfuerzo que están realizando las sociedades titánicos, nosotros también, todos, claro, y creemos que en ese sentido es importante ese esfuerzo, ese trabajo, de esa constancia de decir, no, es que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer muy bien, porque creemos en esto. Y en ese sentido, pues... Y porque se puede hacer, que es lo que tú, claro, siempre has dicho. Realmente sí, se puede hacer porque si lo hacemos con cabeza, y aquí creo que tenemos dos presidentes con la cabeza bien colocada, y la gente que está a su alrededor, y la gente de un poco de que nos movemos en el mundo de la cultura, somos muy, muy, muy serios en ese sentido, y yo creo que hemos llegado en un momento bastante bueno para que no llenemos el auditorio, pero al 70% o al 50%, y que disfruten de esos, claro, conciertos que se lo han trabajado muchísimo, y ellas pues se lo merecen también, ¿no? Claro que sí. Rosario, para finalizar. Estamos comentando que la cultura es segura, pero es que llevamos 15 meses, estaba calculando, desde que finalizó el confinamiento y recuperamos los ensayos finales de mayo de 2020. Sí. Son más de 15 meses sin dejar de trabajar en las sociedades, con todas nuestras agrupaciones, en las escuelas, dando conciertos. No ha habido absolutamente ningún brote generado en nuestras actividades. Entonces, a estas alturas, creo que nadie puede cuestionar que la actividad es perfectamente segura, sí, y creo que nadie puede tener absolutamente ninguna reticencia para disfrutar de un espectáculo tan maravilloso viernes y sábado por la noche en el auditorio de Buñol. Es delito perdérselo, es delito perdérselo. Me quedo con ese titular, es delito perdérselo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando y viendo estas entrevistas. ¿Quieres añadir algo?
Hay mucho más que añadir, es pedir a la gente que venga porque el esfuerzo vale la pena. O sea, como ha dicho Rosario, les ha demostrado que la cultura es segura, pero también porque hemos sido muy estrictos con todas las medidas. El trabajo que se han hecho en las sociedades, tanto músicos como junta directiva, como todos los colaboradores, ha sido extenuante. Y además, nunca mejor dicho, después de los 15 meses que llevamos, el nivel de agotamiento ya es elevado. Entonces, conseguir unos conciertos de esta calidad, con esta complejidad, y ponernos en escena, hay que pedir a todo el mundo, que pueda, que venga a verlos, porque es la forma de pagar al músico y a la directiva el esfuerzo casi sobrehumano que se está realizando. Llamamiento masivo pues a toda la ciudadanía. Chicos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo dicho, esperamos que la gente haya disfrutado tanto como nosotros haciendo esta entrevista. Volvemos a encontrarnos y bueno, pues os deseamos lo mejor en este fin de semana. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando y viendo esta entrevista. Un saludo.